El tema es gamification y seguridad de la información, impartida por Armando Becerra. Un aplauso, por favor. Bueno, pues muchas gracias por atender. Espero se vaya juntando la bola. Espero esta charla les guste. El escenario se llama Internet of Things. Le pusieron el Ants Security, ¿no? Entonces esto está más enfocado a seguridad que a Internet de las cosas. Y gamification es un tema bien interesante que creo que les puede ser de mucha utilidad, no solo en materia de seguridad, sino para varios de ustedes que son desarrolladores o tan solo que aman los juegos en general. Y a lo mejor es una frase que ya han escuchado antes y es bastante contraintuitiva, que es los juegos son una cosa seria. Y yo podría intentar explicarlo, pero desde 2010 una desarrolladora en una de las pláticas de TED dio una excelente explicación de por qué los juegos son cosa seria. Entonces le voy a robar 2 minutos de su charla a esta ponente para que vean para que dimensionen un poco cómo se veían ya los videojuegos como un fenómeno global que mueve a la sociedad desde 2010. I'm Jane McGonigal. I'm a game designer. I've been making games online now for 10 years, and my goal for the next decade is to try to make it as easy to save the world in real life as it is to save the world in online games. Now, I have a plan for this, and it entails convincing more people, including all of you, to spend more time playing bigger and better games. Right now, we spend 3 billion hours a week playing online games. Some of you might be thinking, that's a lot of time to spend playing games, maybe too much time, considering how many urgent problems we have to solve in the real world. But actually, according to my research at the Institute for the Future, it's actually the opposite is true. 3 billion hours a week is not nearly enough gameplay to solve the world's most urgent problems. In fact, I believe that if we want to survive the next century on this planet, we need to increase that total dramatically. I've calculated the total we need at 21 billion hours of gameplay every week. So that's probably a bit of a counterintuitive idea, so I'll say it again, let it sink in. If we want to solve problems like hunger, poverty, climate change, global conflict, obesity, I believe that we need to aspire to play games online for at least 21 billion hours a week by the end of the next decade. No, I'm serious. I am. Here's why. This picture pretty much sums up why I think games are so essential to the future survival of the human species. Truly. This is a portrait by a photographer named Phil Toldano. He wanted to capture the emotion of gaming. So he set up a camera in front of gamers while they were playing. And this is a classic gaming emotion. Now, if you're not a gamer, you might miss some of the nuance in this photo. You probably see the sense of urgency, a little bit of fear, but intense concentration, deep, deep focus on tackling a really difficult problem. If you are a gamer, you will notice a few nuances here. The crinkle of the eyes up and around the mouth is a sign of optimism. And the eyebrows up is surprise. This is a gamer who's on the verge of something called an epic win. Now, el epic win, ¿no? O sea, hace un rato me puse a dar una vuelta aquí para el campus y esa cara la vi repetidas veces, ¿no? También mucha gente ya tirada, ¿no? De que estuvo jugando toda la noche diferentes juegos. Ahorita también, justo cuando venía entrando, venía del hotel y con uno de estos juegos de realidad virtual, la chica iba y como que no se cuestionaba que estaba en un espacio físico y se fue y se estrelló ahorita en la pared, ¿no? O sea, contra el stand, ¿no? ¿Qué hace que los juegos sean tan comprometedores? ¿No? O sea, alguien en algún momento dijo, ¿por qué nos gusta a las personas tanto jugar? Desde el punto de vista filosófico se empezó, por ejemplo, a escribir un libro llamado El Homo Ludens, y en investigaciones más modernas ya por despachos y consultoras se empezaron a hacer preguntas claves respecto al desarrollo de los juegos. ¿Cuántas emociones pueden crear los juegos? ¿Qué hace que un juego que te hace fallar el 80, el 90% de las veces te permita seguir intentándolo? ¿Qué emociones te permite sentir? La sensación de desafío, ¿por qué se produce? Y más importante, yo creo que es una de las preguntas claves dentro de los juegos. ¿De dónde vienen esas emociones, ¿no? ¿Y por qué hacen a las personas sentirse diferente? Pero los juegos no son un elemento económico productivo per se.
¿no? O sea, sí hay una industria del juego. No solo hablo de los videojuegos, que es como lo que nos puede sonar más cuando hablamos de juegos, sino todas las dinámicas, cuando hablamos de un deporte. Un juego en general es una dinámica, es un proceso. Y alguien que entendió que los juegos son un proceso, acuñó el término de gamification, como el uso de elementos y técnicas que hemos identificado a lo largo de la historia en los juegos, aplicadas a cualquier proceso, simplemente para que sea más divertido. Cuando un proceso requiere de la diversión, o podemos identificar algún elemento para incluir el elemento diversión, entonces podemos aplicar técnicas de gamification. Y eso nos da muchos beneficios. Los juegos hacen a la gente leal y comprometida. Por ejemplo, o sea, con Candy Crush, por ejemplo, es un muy buen referente. No tiene historia, es visualmente atractivo, pero la gente se siente comprometida a seguir jugando Candy Crush y a compartir sus avances y a compartir en redes sociales, ¿no? Los juegos motivan, las dinámicas de gamification motivan el aprendizaje y comportamientos. Si tú quieres que un grupo social o un grupo objetivo se comporte de una manera en particular, tú puedes imponerles un comportamiento, pero eso no va a generar resultados. Sin embargo, si tú haces que esas acciones sean voluntarias, entonces vas a obtener mejores resultados. Y la mejor manera de que las acciones sean voluntarias es que sean naturales, y el elemento más natural para las personas es la diversión. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver como un factor en cifras, ¿no? Gamification como tema de consultoría, como implementación en mejoras de sitios web, como mejora en aplicaciones móviles, como mejora en procesos de las industrias, va a representar hacia 2018 una industria de $5,000 millones. O sea, no es una cifra nada despreciable. Y para 2020 vamos a estar hablando de que esa cifra se va a duplicar. Entonces, la industria de gamification, ojo, y yo creo que eso va a quedar más claro un poquito adelante, no la industria de los videojuegos, no la industria de los juegos, no la industria del deporte, sino la asesoría en gamification, en que ustedes lleguen a una empresa y le enseñen cómo mejorar sus procesos para que la gente se sienta más comprometida, esa industria va a representar en 2020 $10,000 millones a nivel mundial en consultoría experta, ¿no? Entonces es algo bien interesante. Y si lo queremos ver no fríamente en pesos y centavos, tan solo aplicando técnicas de gamification en dinámicas en línea, aumenta un 22% de crecimiento de la estrategia social. O sea, un quinto de mejora en difusión. ¿Las imaginan, por ejemplo, de todas las aplicaciones que se están desarrollando ahorita, tanto de manera independiente como para los hackatones, que de la noche a la mañana, por una mejor implementación, se difunda un 22% más de difusión? Y entendiendo que el fenómeno social es exponencial, pues entonces una buena técnica aplicada nos multiplica, bueno, sería como nuestro porcentaje de difusión a la potencia 5, ¿no? Entonces también se vuelve bien interesante del tiempo que ganamos en nuestros procesos de negocio. Algunos tal vez ya estén familiarizados con el término de una aclaración ahí, o sea, me refiero como gamification y no como, ya se encuentran las fuentes en español, como gamificación, que se me hace una traducción muy fea, o ludificación, ¿no? Ludificación tampoco me gusta, porque solo está hablando de volver divertidas las cosas, y el gamification es integrar los elementos del juego en los procesos para que sean divertidos. O sea, no es hacer un proceso divertido, ¿no? Lavar la ropa va a seguir siendo horrendo, pero si yo integro elementos para que lavar la ropa sea menos pesado, entonces es cuando lo vuelvo gamifico el fenómeno. Entonces, regresando a los elementos comunes, generalmente van a encontrar en blogs y en páginas términos como puntos, medallas, tablas de líderes. Otros autores manejan también términos como misiones, historia. Los más importantes sí son efectivamente puntos, medallas y tablas de líderes, pero algo que tenemos que tener muy claro es que los elementos no se integran de manera directa en los procesos.
puntos entendemos, ¿no? Entre más, por ejemplo, con Flappy Bird, ¿no? Entre más mantengo el pajarito volando, más puntos gano, ¿no? Se entiende el concepto. Las medallas, por alcanzar cierta cantidad de puntos, obtengo una medalla. Por hacer algo en particular en un proceso o en un juego, obtengo pues un reconocimiento. Y las tablas de líderes es el elemento competitivo, ¿no? Yo soy mejor que el jugador de enfrente, ¿no? Sería como la explicación más simple de los tres elementos básicos. Ahora, ¿por qué les menciono que no se pueden integrar de manera directa? Hubo un hotel que algo, o sea, todavía no tenían toda esta idea del gamification. Entonces se les ocurrió para las lavanderías incluir una tabla de líderes. Entonces las mucamas que lavaban más sábanas, pues subían o bajaban en el ranking, ¿no? Y había un incentivo económico. Las personas de lavandería que lavaban y recogían más sábanas, pues ocupaban un mayor ranking en esta tabla que implementó este hotel. Si mal no me acuerdo, fue en uno de los hoteles de Disney. Entonces, pues ya entienden el concepto, ¿no? Entre más lavas, estás más arriba en la tabla y entonces te tocaba un incentivo económico. Podría parecer hasta inocente, ¿no? Pero en el transcurso de 2-3 meses, se convirtió en una competencia, porque el incentivo fue incorrecto, se convirtió en una competencia encarnizada. Entonces, por ejemplo, las personas entraban a los cuartos, sacaban sábanas limpias, las llevaban al cuarto de lavabo y se ponían a lavar, ¿no? Si alguien ya las había, o sea, se estaban cazando entre las personas. Entonces yo veía que una persona ya había tendido una cama con sábanas limpias, la cazaba, veía que salía y llegaba y recogía las mismas sábanas que ya había vuelto a poner y me las ponía a lavar. Entonces, para no hacerles el cuento largo, ya toda la gente estaba peleada, la gente se quedaba 8 o 9 horas, en serio, así fuera de su rango de turno, lavando para ganar en esa tabla de líderes. O sea, literal la gente se estaba volviendo loca por ser el primer lugar y recibir ese incentivo económico por una tabla de líderes mal implementada. Entonces, no es algo trivial, o sea, en verdad, somos tan competitivos y nos mueven tanto los juegos que si en un proceso como el trabajo ponen, si ustedes en sus centros de trabajo o cuando estén en la escuela ponen una tabla de líderes, pueden volver a la gente loca si no lo implementan correctamente. Entonces, la mejor manera de encuadrar cómo harían un proceso de gamification es establecer una pirámide con los procesos que ya tienen. Tienen que seleccionar componentes como los que ya vimos, ¿no? Puntos, tablas de líderes. Hay muchos toolkits. Si buscan así, tal cual en Google, gamification toolkits, les van a dar. Va a haber muchas buenas opciones de buenas universidades en todo el mundo donde les van a decir cómo integrar cada uno de esos elementos. Lo que en donde viene ya su sentido fino es cómo van a implementar esos elementos. Es la mecánica. En Flappy Bird, por ejemplo, el componente son los puntos. La mecánica es pegarle a la pantalla para hacer puntos. Y la dinámica, la mecánica es esa, pegarle a la pantalla para hacer más puntos. Y la dinámica es el para qué. ¿Qué gano pegándole a la pantalla para ganar puntos? Mantengo un pajarito por el mayor tiempo posible y lo comparto con mis amigos. Esa es la dinámica que es satisfecha por la mecánica con la que utilizamos los componentes. Hasta aquí estamos de acuerdo. Notarán que todavía no les hablo de nada de seguridad y eso. Es porque necesitamos aterrizar los elementos básicos de gamification para analizar los ejemplos más adelante. Ahora sí vamos a integrarlo, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de gamification? ¿Por qué necesitamos gamification en seguridad de la información? Lo primero es porque seguridad de la información dentro del área de cómputo y de sistemas, si de por sí cómputo y sistemas puede ser tildado de nerd o de complicado, seguridad de la información es nerd sobre lo nerd, ¿no? O sea, es programar sobre programar para alterar un sistema, es analizar el código para encontrar una falla, es analizar el comportamiento de una empresa para ver por qué puerta de incendio me meto y me cuelo a la Campus Party sin pagar, ¿no? Entonces es un tema increíblemente complicado. Y por otra parte,
en seguridad de la información en particular, requerimos a veces, para no gastar todas las horas o todo el tiempo frente a una computadora para realizar un ataque o realizar una vulneración, necesitamos explotar el factor humano, ¿no? Llevar al usuario hacia donde queremos que se encuentre para entonces posicionarlo dentro de un ataque. No va a ser lo mismo que yo esté sentado en el fondo de mi sótano, imagen romántica del hacker, ¿no? Sentado en el sótano, con ojeras de 3 días atacando un sistema, o podría ser una llamada telefónica ofreciendo un producto o un servicio, o mandar un correo con la posibilidad de bajar una aplicación y que esa aplicación maliciosa la instale directamente el usuario porque crea que es divertido, ¿no? Entonces, de ahí es donde, de esos dos elementos es donde se puede aplicar gamification, ¿no? Y es como lo que quiero transmitir. Todos estos elementos del juego, y que además como nos dicen Millennial, ¿no? Del 88 para adelante, todavía cabemos en ese rango de edad, entendemos muy bien los juegos. Entonces, a diferencia de otros profesionales, nosotros podemos entender muy bien estas dinámicas e incluirlas en procesos como ingeniería social, desarrollo de aplicaciones o desarrollo de ataques de una manera más natural, porque nosotros, como dice el meme, ¿no? Nosotros nacimos en ellas, no las estamos asimilando. Entonces, ¿cómo la vamos a ver esta gamification aplicada? Para los usuarios, como en temas de concientización y de promoción de su propia seguridad de la información, y para los atacantes, ¿no? Desde nuestra perspectiva como consultores en materia de seguridad o consultores de protección de datos, pues cómo vamos a demostrar nuestro punto, ¿no? Cómo vamos a demostrar que un usuario es vulnerable, cómo vamos a demostrar que alguien cae en la trampa, cómo vamos a demostrar que un sistema puede fallar. El primer ejemplo para que además tiene poco que les quería compartir es este de Codemoji. Codemoji no tiene tablas, no tiene punto, no tiene medallas, no tiene puntos, ni tiene una tabla de líderes. Pero es una dinámica divertida hecha para que los usuarios entiendan el cifrado. Cuando fue una de las últimas actualizaciones de WhatsApp, veían que aparecía la ventanita de ahora tus mensajes están cifrados y ya nadie puede ver tus comunicaciones y todo eso. Entonces la misma familia te pregunta, oye, ¿qué significa que estén cifradas mis comunicaciones y todo eso? Y uno empieza con ejemplos románticos, ¿no? Del cifrado César. No, pues mira, tienes un nombre, un teléfono, y mira, si le cambias el lugar las letras, ya es otro código, y como yo sé cuántos lugares moviste las letras en ese mensaje, pues solo yo lo puedo leer. Y se te quedan viendo con cara así perdida, ¿no? Ah, pero o sea, ¿eso cómo funciona en el WhatsApp? No, y entonces si intentas explicar infraestructura de llave pública y de llave privada, no, pues mira, es que tú generas un certificado. A media explicación ya los perdiste y ya están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces dije, ya déjalo así, ¿no? Y está bien, estás más seguro, ¿no? Codemoji entiende la dinámica de los usuarios y entonces de una manera bien sencilla dice, mira, los emojis son caracteres y como tú no hablas emoji, vamos a convertir todas tus palabras en emojis. Y si tú seleccionas uno, ese va a ser la llave del siguiente mensaje. Entonces yo escribo de este lado, ¿no? Del lado en rojo, hola, ¿qué hace? Y le digo a mi mamá, se lo convierto en emoji seleccionando uno de todas esas opciones que está ahí. Le mando el mensaje codificado a través de esta herramienta y le digo, oye mamá, hoy ando de malas, pícale a la carita que está enojada. Y entonces le pica a la carita que está enojada y ya ve mi mensaje, ¿no? O sea, a eso le entendió mejor que a toda mi explicación de llave pública y llave privada. Esta herramienta se la pones a los niños y aunque no te sepan explicar cifrado, ya tienen una noción de que deben proteger sus comunicaciones. Entonces aquí lo que hicieron muy bien los de Mozilla fue entender la dinámica del cifrado. A la gente no le importa saber que cómo es que sus comunicaciones están seguras, sino sentirse seguros, simplemente. Fue un tema de emoción, no de comunicación del mensaje. Entonces, por eso me gusta mucho. Yo creo que es un buen ejemplo de gamification sin tablas, sin puntos y sin medallas ni reconocimientos.
Otro ejemplo que me gusta mucho de cómo se debe presentar un ejercicio de gamification son los CTF. En particular hay uno que es el CTF Captura la Bandera, que se hace con ingeniería social en un congreso de seguridad que se hace en Estados Unidos que se llama DEF CON. En este de la edición 21 además fue hombres contra mujeres, ¿no? Y parecerá, así a primer ojo parece un concurso. Pero lo que me agrada de esto es que no es un concurso, es la exposición de un ataque de ingeniería social por llamadas telefónicas para obtener información de las empresas. ¿Y cómo haces que las personas se comprometan? O sea, si yo pongo ahorita un cartel, invito a algunos campuseros a que me ayuden a hacer llamadas telefónicas para fastidiar empresas. O sea, solo los que tengan afán de fastidiar van a unirse, pero no porque la actividad en sí suene comprometedora, ¿me explico? El CTF es todo un formato de puntos, líderes y reconocimiento público. Lo que hacen es se hace una convocatoria que además se va haciendo selectiva, ¿no? De 20 solicitudes se filtra a 3, 4 que van a presentarse en un escenario como este y van a hacer las llamadas en frente de todos en el evento. Y para demostrar que en verdad, o sea, que eres muy bueno en esto de obtener información por teléfono, no es obtener información de manera caprichosa. Hay objetivos muy claros. Esos son las medallas, obtener esa información. Si obtienes el nombre completo del que te está detrás de la línea, son 10 puntos. Si obtienes un correo electrónico, son 15 puntos, ¿no? Si haces tú tu reporte de todos los datos que obtuviste, o sea, ¿cuándo va a ser divertido hacer un reporte, no? Pero la gente hace su reporte y 50, 100 puntos. Y con todos los puntos que juntan, pues ya se determina quién es el mejor en esta tabla de líderes, ¿no? En el 21 fue muy interesante porque fue hombres contra mujeres precisamente para ver quién era en esa tabla de líderes el mejor extrayendo información. Y del lado del usuario, o sea, este ejemplo me gusta también por eso, o sea, del lado del usuario, cuando tú le entregas un reporte donde, o sea, entregar un reporte es aburridísimo, pero cuando le dices que el reporte fue resultado de todos los puntos que obtuvieron unos hackers que estuvieron jugando para obtener información, entonces se vuelve interesante y entonces vendes la idea. Y entonces este evento se volvió ya una constante porque le gustó al público, tanto a las empresas les gustó ser atacadas como a la comunidad de seguridad de la información participar. Otro de los elementos también de gamification más populares en materia de seguridad de la información son los bug bounty, ¿no? Cuando una empresa, una página, Facebook, Google, HP, tiene una convocatoria abierta para que la gente, las personas de seguridad de la información dediquen su tiempo a atacar esa infraestructura y a reportar las fallas que ésta tenga. Esta página en particular de Bug Bounty List tiene clasificados todas las listas de caza de errores en distintas páginas. Y vean, es bien interesante, vean cuáles son los criterios para catalogar a estas casas, ¿no? Si es nuevo, o sea, si es nuevo, pues es un incentivo, porque entonces a lo mejor hay cosas que nadie ha descubierto. Si te pagan, ¿no? Algo muy natural, ¿no? Si hay un reward, si hay un premio. Pero las dos últimas son las que mueven más a la gente, no el dinero. El swag, ¿no? ¿Qué tan cool soy porque fastidié esa empresa? Y el Hall of Fame, ¿qué tanto reconocimiento gano yo en seguridad de la información por haber encontrado algo en esa empresa, o en esa página, o en esa aplicación? Entonces, con algo tan tonto como me veo bien o soy famoso, o sea, agregando esos dos elementos tan sencillos, consigo compromiso de la comunidad de seguridad de la información para que de gratis estén atacando mi infraestructura, ¿no? Y finalmente, estas dos tablas se presentaron en la conferencia de RCA, otro congreso importante en materia de seguridad de la información, para incluir
una política de gamification para que sus usuarios fueran más conscientes en materia de seguridad de la información. Entonces, la primera tabla habla de los comportamientos esperados. Entonces, tú agarró a su staff esta persona y dijo, bueno, si esta persona lee sobre seguridad y demuestra que lee en la materia, 50 puntos. Si nos reenvía al departamento de sistemas un mensaje que está sospechoso, 50 puntos. Si hago mis juntas aburridas en materia de seguridad de la información y viene, pues 100 puntos, ¿no? Porque está pesado echárselas. Stop a tailgater. Eso está bien interesante. A veces cuando entran a las empresas con la tarjeta de acceso, no falta la persona que va con 3 paquetes o los 4 cafés con la charolita. Entonces uno por buena onda le abre la puerta y se pasa. A veces esos son atacantes. Aquí te están dando un incentivo por no ser amable, ¿no? O sea, si tú ves a alguien que está así muy con mucha carga o eso, pues mejor le ayudas a detener su carga y que saque su tarjeta de proximidad y que él ponga la suya. No que tú le abras, porque eso es un vector de ataque. Entonces, es toda esa dinámica, pues 100 puntos. Y bueno, así sucesivamente. Y esos puntos, ¿cómo se ven reflejados en la empresa? ¿Cómo incentivo a los usuarios a que realicen el comportamiento esperado? Pues un principiante, alguien que ya juntó 100 puntos en 2 acciones, pues le voy a dar una medalla, un reconocimiento pequeño y una playera. Noten que la mayoría, o sea, que sí, que van subiendo los premios de una manera muy clara. Casi son cosas, son objetos. Noten que no es dinero directamente, ¿no? Son medallas, tarjetas de regalo, certificados. En el nivel experto, te reconoce un ejecutivo, ¿no? Volvemos a no necesitas dinero, sino, hey, tú vas muy bien, ¿no? El apapacho, la exposición pública, eso puede mover más, ¿no? Es un elemento también de juego. Y lo vemos aquí con los campuseros, ¿no? Mueve más ganar una playera o que salgas en la foto con el edecán o con la edecán, que estés ofreciendo 100 pesos o 200 pesos por la misma dinámica. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, este último es ya como el ejemplo más aterrizado de que si ustedes quisieran vender servicios en materia de gamification aplicados a seguridad de la información y después de toda la explicación previa, ¿cómo se verían, no? ¿Qué tendrían que analizar en sus usuarios o como modelo de negocio para presentar? Y bueno, ya, quería que no hacer muy larga la presentación, espero les haya gustado. Y bueno, si tienen dudas, a la orden, está abierto el panel, y si no, pues por ahí voy a andar. Muchas gracias. Bueno. Si hay dudas, solamente levánteme la mano y enseguida les paso el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno. Me gustó mucho la presentación. Yo tengo una duda. La única aplicación que conozco así como de gamification, ajá, es una que se llama Swarm. Ajá. Sí, Swarm Up. Sí, pero en sí, pues tienes una tabla de líderes y haces tus check-ins hasta que llegues a las alcaldías. Eso sí sirve como mucho de la parte de los negocios que se quieren incluir en ese. Pues es como un mapa virtual, ¿no? Que tú vas descubriendo lugares y vas opinando. Pero en sí, al usuario, ¿en qué le serviría? Además de, o sea, un reconocimiento virtual. ¿Qué, o sea, en qué trasciende ya una gamification así? Esa es una, porque eso es lo que conozco. Y dos, ¿hacia dónde va encaminado todo esto el gamification? Porque hacer como que todo juego, no, o sea, no logro comprenderlo al 100. Gracias. La segunda pregunta es bien interesante. La primera, la ganancia para el usuario siempre va a ser la emoción. E incluso, o sea, cuando tú estás haciendo una implementación en gamification, como que luego te estás quebrando la cabeza en eso, ¿qué va a ganar? Creo que no te lo tienes que cuestionar cuando lo estás haciendo. O sea, ¿por qué la gente da like en Facebook? No gana nada en realidad, ¿no? Es lo mismo que yo te dijera, hey, excelente pregunta la de hoy, la del panel. No ganas nada. Pero al menos, o sea, pero en el fondo te da como emoción porque dices, ay,
el vato que está ahí enfrente exponiendo dijo que mi pregunta es buena, ¿no? Ese mismo principio se extrapola en un like en Facebook, en una medalla de Swarm Up, ¿no? Oye, ya viste, ya junté la medalla esta porque ya fui a 20 pizzerías, ¿no? O ya me paré 4 veces hoy en el Caesars, ¿no? A comer, que ahorita que ya vi que todo el mundo trae esas pizzas, ¿no? No ganas nada. El gamification alimenta emociones y eso es más fuerte. Entonces, eso es lo que ganas. La gente se siente emocionada y comprometida y lo hace sin que tengas que gastar, sin que tengas que pagar o dar regalos o... Eso es lo que ganas. ¿Y hacia dónde va? El gamification es muy noble porque tú lo implementas sin que sepas que está... O sea, una buena gamification es cuando tú ya estás clavadísimo haciendo algo y tú no sientes... O sea, tú no te cuestionas que estás jugando. Es como cuando uno está chiquito y está jugando fútbol, no dices... Espero les quede claro el ejemplo. No dices, estoy jugando fútbol. Estás jugando y ya, no te lo cuestionas. Y no lo ves como... O sea, cuando hablamos de... Es bien importante esa división. Cuando hablamos de juego, no lo tomas en serio. Yo te apuesto que cuando decías... cuando estabas jugando en la primaria y decías gol del gane, te ponías a pilas y a jugar a máximo, ¿no? Entonces, volvemos a lo primero que decía esta la expositora McGonigal, ¿no? Con el tema del poder de los juegos. Tú inviertes tu tiempo y tu energía sin saber que lo haces. Tan así que, por ejemplo, LinkedIn, o sea, ya ejemplos, LinkedIn, una red social de negocios y de presentación formal, tiene muchos elementos de gamification. Es un juego llenar tu perfil en LinkedIn. Nadie nos damos cuenta. Entonces, todos esos elementos, puntos, tablas y líderes, son los obvios, pero las dinámicas de juego no las notamos y eso es hacia dónde va. Algunos apuntan incluso a que es una especie de manipulación, pero pues no, o sea, es encauzar al usuario a los intereses, es un modelo de negocio, no es manipulación. Entonces hacia allá va. ¿Alguna otra duda, queja? Yo he visto algunos ejemplos de personas bastante creativas que incorporan gamification a sus aplicaciones. Por ejemplo, el jueves vi a un startup que se llama Fanboard, que utiliza una maquinita como las que le ponías un peso y te da una pelota. Y la idea es que esas pelotas son de colores diferentes y con números diferentes, y detecta cuando estás cerca de la máquina y tienes que entrar a alguna página de Facebook que ellos te digan, dar like, picarle a jugar, te da la pelota y quien es dueño de la máquina determina qué pelotita ganó. El premio era un muffin de 15 o 20 pesos y estaba recabando likes, pero muchísimos. Entonces se me hizo muy interesante cómo por un premio tan trivial puedes recabar likes, que en realidad pues se traduce a perfiles de Facebook de personas, o sea, demográficos y intereses y otro tipo de información más personal que normalmente no das tan fácilmente. Pero quisiera saber, para personas menos creativas como yo, ¿qué recursos me podría recomendar para poder incorporar gamification a mis desarrollos? No sé si todavía esté, pero en Coursera, de hecho fue así como mi primer acercamiento a gamification, fue con un curso de Coursera de 2012, que daba la Universidad de Wharton. Entonces, si tú buscas Kevin Werbach gamification, te va a salir un libro que se llama For the Win. Entonces es como el resumen de ese curso y vienen explicados muchas de estas cosas que ahorita se dieron en la charla. Y también si buscas en internet gamification toolkits, vas a encontrar muchos recursos. Y yo creo que, o sea, no es una cosa como tampoco, bueno, sí de creatividad, pero te vas a dar cuenta que son, que una vez, es como esta frase en inglés, ¿no? Una vez que lo ves, no dejas de verlo. Una vez que te documentas un poquito y ves los elementos, los vas a ver en todas partes. O sea, es así de,
ah, estos es tablas, puntos y líderes. Cuando asimilas ese concepto, ves una aplicación y tablas, puntos y líderes, nada. ¿No? O sea, entonces te empiezas a crear un ojo fino para las dinámicas que son más importantes. En el ejemplo que pones, lo importante no es el muffin, es la dinámica. Y te voy a poner un ejemplo de cómo una dinámica no jala. Aquí enfrente venden unas tortas ahogadas, ¿no? Fui en la mañana ya a desayunar, el antojado, ¿no? A las 9 de la mañana, torta ahogada, ¿no? Pero bueno, el punto es que mientras estaban ahí, mientras estabais comiendo, me dicen, oye, mira, tenemos una dinámica súper divertida. Si entras a esta página y le picas aquí y le mueves acá y todo lo compartes con amigos y esos amigos te juntas 20 y vienes y nos enseñas que juntaste 20, te regalamos una cerveza de un cuartito. O sea, el incentivo es muy bueno, la cerveza mueve mucho, pero la dinámica es tan pesada que ya prefiero quedarme con el antojo, ¿no? El del muffin es muy diferente. Entonces, en general, cuando estén evaluando gamification, es sencillo. Tienen que ser dinámicas muy sencillas, el esfuerzo debe ser mínimo, o el esfuerzo mínimo debe ser como que poco a poco para que te lleve a grandes tareas. Y eso es como, o sea, te digo, no es un tema, es como de agarrar sentido fino entre más cosas, ¿ves? Entonces, por ahí va. Oye, Armando, para ver si no me perdí. Entiendo lo que tú estás comentando y lo que dijo la muchacha esa en la plática de TED Talk. Por ejemplo, ¿has visto la película del juego de Ender? ¿Con quién es? No me acuerdo cuál sea. ¿Es la de shooter con este tipo? Es un muchacho que supuestamente tiene una guerra contra otro planeta. Entonces están entrenando. Ah, Ender's Game. Ender's Game. Con Viola Davis y el chico este flaquito. Esto es gamification, ¿no? Al final de cuentas, él destruye la raza, o sea, salva al planeta Tierra, por así decirlo, y pensando que estaba jugando, ¿no? Ajá. Y él, dentro de toda la película, estaban buscando pues, ser el mejor, los puntajes y todo esto que comentas, ¿no? Pues siendo estrictos, o sea, todo lo que es ciencia comporta, o sea, gamification es como una forma ingenieril de ver los juegos para aplicarlo, ¿no? Pero si nos vamos como, no diría lo más romántico, pero lo esencial de gamification es análisis de comportamiento y es en general, toda disciplina comportamental debería ser éticamente cuestionable, porque al final encauzar un usuario puede ser una forma de manipulación. Entonces, en el caso de los Ender Game, en el Ender Game ahí no es manipulación, es un engaño vil, no te digo de qué trata el juego, ¿no? Pero sin ser un ejemplo tan dramático, sí te pueden manipular como usuario. Alguien puede ser no ético y crear una dinámica divertida para que crees algo o hagas algo que tú inicialmente no harías. Ejemplo, en ingeniería social, por ejemplo, para que una empresa, o sea, tú estás haciendo una prueba de penetración, entonces pongo unas sedecanes súper guapas, eso ya no es gancho. Los pones con una dinámica de lotería y si ganas te llevas una USB. Y para que sigas la dinámica y entonces concurses por $1,000,000, conecta USB en tu computadora. Ya, fin del juego, conectan la USB y ya te dan conexión a un puerto para que tú realices el ataque desde tu casa. Entonces, eso es en la vida real algo como esto de los Ender Game, ¿no? El propósito y la finalidad sí entra mucho en juego del implementador, ¿no? Se puede usar para el mal, sí, claro, ¿no? Como todo. ¿Otra pregunta? Pues si ya no hay nada más, muchas gracias y pues por ahí ando todavía. Muy amables. Déjame despedir, Armando, de aquí. Dale. Me puedo despedir de ti.